¿Qué pasó? Nos emboscaron. Los rebeldes están cerca. Pero ¿no se da usted cuenta que pone en peligro la escuela? No se preocupe. Solo estaré unos días. Ya mandé pedir ayuda. ¿Cómo no voy a preocuparme? Aquí solo hay niños. ¿Te imaginas? Sí. ¿Y si fuéramos a ver? Vámonos, nos van a castigar. Thank you.
Encontramos algo de comer, vamos a hacer una sopa con ese sapo. Estoy muriendo de hambre. No puede ser que no hayan dejado nada. Ojalá que no nos tengamos que comer esos niños asados. Sigan buscando, estén alertas por si encuentran algo de valor. Quemamos vivos. Si tratas de engañarnos, te mato. Levanta las manos. ¡Porra! ¿De dónde vienen? ¿Qué te importa? Somos bandidos. Los más salvajes. Bueno, casi. Pero algún día vamos a ser los peores. ¿Y tú cómo te salvaste? Un amigo y yo estábamos afuera de la escuela, pero los bandidos nos descubrieron. ¿Y dónde está tu amigo? Se lo llevó un bandido. Espero que esté vivo, pero lo dudo. ¿Y por qué no lo ayudaste? Es que eran muchos. ¿Y qué más?
Después regresé a mi escuela a buscar ayuda, pero cuando llegué, los bandidos estaban acabando con todos. Esos sí eran unos verdaderos salvajes, los hubieran visto. ¿Ya ven? Así hay que ser, si realmente queremos ser famosos. ¿Quieres? No, gracias. ¿No tenías algo de dinero? No, los bandidos se llevaron todo. Aquí debe de haber algo. No, en serio, ya recorrí toda la escuela sin encontrar nada. Ni dinero ni nada. Seguro tienes algo. No, a ver. ¿Y esto? Es para mí. ¿Para qué sirve? Lo estás viendo al revés. Ya sé. Es un catalejo. Tiene lentes. Ya. Lo que quieres es confundirme para que te lo dé. Pero ni creas. Miren. Pero sin tocar. Sin tocar. ¿Fumas? Las armas y el parque. Acá. Lo que se pueda vender allá. ¿Qué piensas hacer? No sé. Me gustaría regresar a mi casa. ¿Dónde vives? Uy, bien lejos, como a 10 días de aquí. ¿Pensaba esperar a alguien que viniera por mí? ¿Esperar aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Y si los bandidos regresan? No te vamos a dejar nada de comer, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo se piensan quedar ustedes aquí? Nada. Terminando de recoger, nos vamos. ¿Por qué no se quedan unos días? Somos bandidos. El ejército anda tras nosotros. ¿El ejército? Pobre de ti si le dices a alguien. Ya hemos matado a varios. ¿Han matado gente? Como a 10. ¡Ya acabé! ¿A qué hora nos vamos? ¡Vamos a pasar la noche aquí! Esto fue con un cuchillo, en una pelea en el reformatorio. Eran 3 contra mí. No seas cuento, tú siempre me has contado que fue el Tuco. ¡Cállate, idiota! ¡Ese nombre está prohibido! ¿Quién es el Tuco? Un traidor. ¿Qué te hizo? Era mi mejor amigo. Por su culpa me llevaron al reformatorio. ¿Tus papás no te ayudaron? Mi papá se murió hace mucho tiempo. Lo fusilaron. Era un bandido. Todos le tenían miedo. Dicen que me parezco a él. ¿Y tu mamá? Se murió cuando yo era chico. ¿Y no tienes hermanos ni tíos? Otro día te cuento. Hasta un lado. Oye, nano, ayúdame con las botas. Oye, Martín, ¿es cierto que han matado gente? Bueno, no. Nunca hemos matado a nadie. Son puros cuentos de Miguel. Pero lo que sí es verdad es que nos busca el ejército. ¿Por qué, Por escaparnos del reformatorio. Ahí nos conocimos. ¿Cómo se escaparon? Hubo un motín de los grandes y aprovechamos para huir. Ya llevamos como un año juntos. ¿Y desde entonces son bandidos? ¿Y por qué no regresan con sus papás? No sé. Yo nunca los conocí, Martín tampoco. Y Miguel siempre nos cuenta la misma historia. ¿Y tú tampoco tienes papás? Sí. ¿Y estos otros niños? Son mis hermanos. ¿Y esta? Esta es mi mamá. Esta es Eugenia, este es Tito y este es Pablo. ¿Y tu papá qué hace? Tiene una fábrica de hilos. ¿Y por qué te mandaron a estudiar tan lejos? ¿Que no te querían o qué? No, al contrario. Ellos me quieren mucho. Mi papá estudió aquí y dice que es la mejor escuela. Bueno, era. ¿Y son muy ricos? ¡Shh! ¡A callar! Toma, espero que te sirva para algo. No es mucho, pero bueno. Gracias. ¿No quieres venir con nosotros? Ándale, vente con nosotros.
No, gracias. Voy a quedarme a esperar. A lo mejor mis papás ya saben algo. Vámonos. ¿A qué no aguantas una semana solo? Bueno, luego no nos eches la culpa si te cortan las orejas, ¿eh? No confíes en nadie. Acuérdate de decir que no nos has visto, mucho menos al ejército. ¿De veras no quieres venir? Mira que no aceptamos a cualquiera, ¿eh? No, gracias. Adiós. Adiós. Regresar a mi casa. ¿Puedo ir contigo? ¿Yo también? Sí, claro. Oye tú, si crees que vas a venir para acabar con la banda, mejor lárgate. Oye, ¿y sabes cómo llegar a tu casa? No, es muy lejos. Hay que ir en tren y a caballo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que ir para allá. Pero que quede bien claro. Mientras estés con nosotros, vas a hacer lo que yo diga. Y el jefe aquí soy yo. Síganme. Martín, Martín, espérame. ¿Qué te pasa? Ya no puedo más, tenemos que descansar. ¡Miguel! Que da órdenes soy yo, vámonos. De verdad ya no puedo más, esas maletas pesan mucho. Qué bruto, ¿qué tanto traes? Solo mis cosas. Oye, la de Pablo está más grande. Ya, gordo, si no, no te toca nada. ¿Quieres? No, gracias. ¿Me la das? Quieto, gordo. Hay que repartirnos entre todos. Si quieres, te comes al último la cabeza. ¿De verdad no quieres? No, gracias. Qué raro es esto. ¿Para qué estudias si ya no vas a ir a la escuela? Es un cuento de aventuras. ¿Me lo lees? Tom sintió que ya era hora de despertar, pero pensó en el río. Se dijo que era un día demasiado hermoso como para ir a la escuela. Trató de inventar un nuevo pretexto, pero al final terminó como siempre, inventando que le dolía la barriga. Miguel, ¿verdad que está buenísimo? A mí no me gustan esos cuentos, son para niñas. Todo es mentira. ¿Ya leíste La Isla del Tesoro? Es sí. Mi favorito. Sí, ya la leí. Es una porquería. Es un mentiroso, ni sabe leer.
gordo chismoso. Pareces niña. Mira, ven, Martín. Es muy importante tener determinación. Que con solo verte la cara sepan que estás dispuesto a matarlos. ¿Y si tratan de defenderse? Es decir, que ellos saquen sus pistolas. Pues tienes que disparar antes, porque si no... ¡Miguel, viene un hombre a caballo! Bueno, ya sabes qué hacer. ¡Escóndanse! Acuérdate todo lo que te dije. ¿Por qué no esperamos a otro? A lo mejor este no trae nada. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! Tengan cuidado, niños. No se les vaya a disparar eso. ¡Bájese del caballo! ¡Bájese! ¡Agarra el caballo! ¡Entréguenos todo lo que trae! Dejaste escapar el caballo. Ya teníamos un caballo y lo dejaste escapar. Eres un menso. ¿Por qué no saliste? ¿No viste lo fácil que fue? Sí, a lo mejor como dice Miguel, sí es un mariquita. Recojan sus cosas, vámonos. Perdónenme, de veras no pude. Les prometo que para la próxima. Está bien. Te vamos a dar la última oportunidad. ¡La última! Si nos fallas... Se ve fácil. No te olvides de que es tu última oportunidad. ¿No me pueden acompañar? Bueno, está bien. Pero recuerden escribirle una carta a mis papás si me mata. Acuérdate de ponerles mala cara. Y recuerda, si es necesario, no dudes en matarlos. ¿Cuánto apuestas a que no se atreven? Un reloj. Acepto. ¿Qué te sucede? ¿Te pasa algo? Esto es un asalto. Levanten las manos. Bueno, ya los tiene amenazados. Sí, qué bueno. No traemos nada, de veras. ¿Qué vamos a traer? Pero tienen que darme algo. Pero si te ves tan buen niño, ¿cómo vas a estar asaltando a la gente? ¿Pero qué le pasa a este idiota? ¿Por qué tarda tanto? Tomen esto para su bebé. Y no se preocupen si vienen algunos disparos. A ver qué les parece esto.
juntos vamos a llegar muy lejos. Bueno, bueno, ¿a qué hora repartimos el botín? ¿Qué, no quieren que yo se los guarde? No, no, no. A mí me da igual. Somos dos contra dos. Somos los más grandes. Traidor. Propongo un brindis por nuestro nuevo socio. Imagínate si pudiéramos hacer eso. ¡Son los que mataron a Jaime! ¡Miguel, ¿ya viste? Espérate, espérate, son más que nosotros. ¡Maldito truco! Me hubieras dejado darle un balazo. ¿Por qué? ¿Quién es? Es el Tuco. Algún día me voy a vengar de él. A mí también me gustaría vengarme. ¡Maldito Tuco! ¿Cómo le habrá hecho? Para variar, no dejaron nada. Ya bájate de ahí, no tardan en llegar los federales. ¡Vámonos! Creo que ahora sí ya no voy a poder regresar a mi casa. No estarás pensando en dejarnos, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Unas figuras raras se acercaban entre las sombras, balanceando una antigua linterna de hojalata. ¡Son los demonios!, murmuró Tom. Hawk lo jaló de la camisa y escondiéndolo le dijo en voz muy baja. Son seres humanos y uno de ellos es el indio Joe. Los niños se asomaron y descubrieron cómo los hombres sacaban un ataúd de su sepultura. Por favor, ya no sigas más. Sí, mejor nos dormimos. ¿Saben una cosa? Cuando sea grande voy a ser más desalmado que esos bandidos. Ya verán. ¿A poco te atreverías a cortar las orejas a alguien? Eso y más. No nada más las orejas. Imagínense cuánto dinero tendrán. Ya no sabemos esa historia. Mejor déjanos dormir.
Miguel, ¿puedo dormir junto a ti? Ajá. Miguel, ¿ya estás dormido? Sí. Tú no te atreverías a cortarme las orejas, ¿verdad? Ya, Ana, no. No seas miedoso. Haciendo aquí. ¿Se les perdió algo? ¿Ah? ¿Se les perdió algo? ¿Ah? ¿Que no saben que por ver también se paga? No, solo veníamos de paso. Les gusta, ¿eh? Bueno, vamos a decir que si trajeran algo de valor, a lo mejor podría concertarles una cita. ¿Sí? ¡No, gracias! ¿Me puede esperar un momento? Bueno. ¿Sí? ¿Con esto para cuánto alcanza? Digamos que con esto alcanza como para... ¡4! Así es que si fueran tan amables, caballeros, en acompañarme. Esperan aquí un momento, ahora regreso, ¿eh? Ya no me ibas a obligar a hacerlo. Pero si son unos niños. Ah. Yo no me duele la panza. Bien. ¿Quién va a ser el primero? Yo. ¿Ustedes tienen experiencia en esto de mujeres? Ay, me duele mucho, A mí también me está doliendo. Seguro fue algo que comimos. Sí, ay. ¿Y a ti no te duele nada? Tiene mucha experiencia, caballero. Es bastante rápido. Sí, claro. ¿Se nota? Ven, siéntate aquí. ¿Es la primera vez? A todos nos pasa. ¿Cómo te llamas? Jaime. ¿Y usted? Rita. Pero no me hables de usted, que no soy tan vieja como parece. ¿Sí?
¿Ya se dio cuenta lo lento que es mi amigo? Sí, ¿verdad? Yo tengo el mismo problema. Lo mejor para esos casos es servir una rana y tomarse el agua de un sopetón. No me diga. Le prometo que lo voy a probar. Oiga, señor, ¿no tendrá algo de comer por ahí? Ya no te duele la panza, ¿eh? Ay, no, sí. Ay, 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 me duele mucho. Ya era hora. ¿Quién sigue? Ay, 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 ya no aguanto. Ay, 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 ya no aguanto. Ya, marica, si no van a pasar, vámonos. Vuelvan cuando quieran. Acuérdense que aquí está su casa. Adiós. Preparen sus armas, yo soy el único que habla. Es un cura, a lo mejor conocía a los de mi escuela. Buenos días, muchachos. Siéntese, padre. ¿Quiere un café? Ándale, pero que esté bien calientito. A ver tú, chamaco, ayúdame a quitar la bota, ándale. ¡Ándale! Ayúdame a quitar la bota. Mira, el dedito ese, ayúdamelo. Ah, gracias, hijo mío. Dios te lo pague. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? En medio del bosque. ¿Qué le importa? Venimos a ver unos tíos. ¿Y esas armas qué? Ya ve que hay bandidos por estos rumbos. ¿A usted no lo han asaltado? Ay, hijo mío. ¿Quién va a asaltar a un pobre cura como yo? Oiga, padre, ¿y no vio ahorcados por el camino? No, para nada. Nosotros el otro día vimos un montón en el bosque. ¿Ah, sí? ¿Y qué más han visto? ¿Puedo hablar con usted? ¿Es muy necesario? Sí. Bueno, pero que sea rapidito, ¿eh? Si ese es un cura, yo soy un angelito. ¿Viste cómo se atragantó nuestra comida? Las patas le olían peor que a Martín. ¡Quítese la gorra! ¡Ándale! ¿Ves esto? Dime qué has hecho. Pues es que ayer estuvimos con una mujer. ¿Con una mujer? ¡Eh, muchacho! ¡No agarres las cosas ajenas! ¿Qué eres haciendo? ¡Tú! ¡Au! Ustedes son los que se deberían de confesar. No este que es un muchacho bueno. No sé ni cómo se junta con ustedes. ¡Hijos de Satán! ¡La moneda! ¡La moneda que me prometiste! ¡La moneda! ¡Ven acá, muchacho! ¡Dame la moneda! Con esto, tú ya te salvaste. Pero no te metas con las putas porque te vas a quedar tonto, muchacho. ¿Eh? Y ustedes también. ¡Se van a quedar tontos! ¡Abusados! ¡Y gracias por la comida! Ve. ¡Eres un imbécil! Solo a ti se te ocurre decirle todo ese cretino. ¡No hables así de los padres! ¿Qué, no te das cuenta? Ese no es ni cura ni nada. Mejor las repartimos y que cada quien haga con ellas lo que quiera. Sí, que cada quien haga lo que quiera. Ya estoy harto que se lo gaste con mujeres. Y peor, con curas apestosos. Quieto. Va a ser por partes iguales. Pero antes tenemos que arreglar unas cuentas.
Este por ser el más nuevo. ¿Y esto? Por todo lo que te has tragado de más. Pero si todos comemos igual, no es justo. ¿Verdad, Pablo, que come más que nosotros? Sí. Y tú estás muy chiquito. Será mejor que yo te las guarde. Tú prometiste que iba a ser por partes iguales. ¡Ratero! Bueno, ¿no les gusta? Pues volvemos a repartir. Sí, ¡no! Sí. Pequeño Miguelín. Yo creí que nunca te iba a volver a ver. ¿Y tu mamá? ¿Todavía me quiere? Ay, este muchachito podría ser mi hijo. La hubieran visto. Era la más nalgona del burlesco. Este enano sí que es un hijo de puta. Chico, eres una mierda. Ya, tranquilo. Tranquilo. Ojalá que tengamos tiempo de conocer a la mamá del niño. Sapo, la cuerda. Tome, señor, es lo único que traigo, pero por favor, déjenos ir. ¿Eh? Este es el primero que vamos a colgar por idiota. ¡No, orejas! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Mejor que sea este. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? A ver. No seas malo, orejón. Mejor se las cortas después de que los hayamos colgado. ¡Suéltelos! Hijos míos, suelten sus armas y no intenten nada. No quieren que les vuele la tapa de los sesos. ¿Y ustedes? ¡Engendros de Satán! ¡Lárguense! ¡Que Dios los bendiga! ¡Dense por muertos! No se preocupen, hijos míos. Ya dará Dios para más. Bueno, pues, yo voy a reconfortar el espíritu. Ahí encárgate el caballo. Ya ven ustedes que hablaban mal de él. Le deberíamos de dar algún señal de agradecimiento.
me lo van a dar, hijos míos. Y Dios se los va a agradecer. A ver tú, quítale las armas. ¡Me lleva! Groserías. No digas groserías porque te vas a ir al infierno. ¿Tú también? Bueno, pues ahora por groseros me van a dar todos sus ropitas. Así que encuérdense, ándeles. ¡Encuérdense! ¡Vamos! Dale. ¿Nos iban a hacer los otros bandidos? Imagínense que nos cortaran las orejas. Así deberíamos ser. Que la gente con solo vernos muriera de terror y nos diera su dinero. Si quieres te saco un ojo. No seas idiota. Con esta ropa en vez de causar miedo vamos a causar risa. Hambre. Oye, Luis, ¿tú crees que tus papás te estén buscando? No sé, creo que sí. Espero que nos encuentren pronto. Seguro ya te dieron por muerto. No, si mi mamá me quiere mucho. Oye, Miguel, ¿por qué el Tuco dijo eso de tu mamá? ¿Sí? ¿De veras la conocía? ¿Cómo crees? Ese desgraciado es un mentiroso. Pero un día me lo voy a encontrar. Oye, Miguel, extraño mucho a mi mamá, ¿tú no? ¿Mi mamá? Mamá era una perra. Ayúdame a quitarle las botas. Thank you.
no es que la carne de caballo fuera tan rica. Y espérate que pruebes la de mula. Esta noche tenemos que vigilar. Pablo, tú vas a ser el primero. ¿Por qué siempre yo? No es justo, hay que echarlo a la suerte. Y que le toque la más corta, vigila primero. Siempre yo, alguien me echó la sal. Toma, cuando sean las 11, despiertas a Martín. ¿Y yo como demonios voy a saber cuándo son las 11? Ese es tu problema. Cuando la manecilla chica llegue aquí, la otra acá. Niños. Pero Diosito santo, ¿de dónde sacaron tantas cosas? Me debería haber unido ustedes antes. A ver, tomen todo eso y lo suben a los caballos. Dios se los pagará. Y la ropa también, toda su ropita. Voy a hacer un acto de buena voluntad. Ándele, vámonos. ¡Suelte el arma! ¡Hínquese! ¡Revísenlo! Tú no, muchacho. Le hagas caso. Tú eres un buen chico. ¡Cállate, blasfemo! O te vas a ir al infierno. Ni siquiera les devuelvo todas las cosas que les robé. Ahí las tengo en el caballo. Además, tengo más cosas. No se preocupe, padre. De que lo va a devolver, lo va a devolver. Su alma se irá al cielo. Y ustedes todos al infierno. Yo soy la palabra del Señor. ¡Quítese la ropa! No, la ropa no. La ropa. ¿La ropa? La ropa no, niños. Tengo otras cosas en el caballo, niños. ¿Ya? ¡Todo! ¡Todo! ¿Todo? ¿Todo? Que a ustedes ni les gustan las mujeres. Aunque sea, déjalas ver, ¿no? Cuando seas grande. ¡Qué suerte! Yo pensé que nunca lo iba a volver a ver. Mira esta, Luis. La novia de Martín. Triste, nosotros somos como tus hermanos. ¡Miguelín! ¡Qué pronto nos volvemos a encontrar! ¡Escóndanse!
ya se fueron. ¡Pablo, espérate! ¡Miguel, Miguel! ¡Ganamos! ¡Miguelín! ¡La próxima vez te toca a ti! ¡Toco! ¡Te voy a matar! ¿Pero cómo? Son como seis o más. No sé. Hay que conseguir armas. ¿Y de dónde las vamos a sacar? El ejército tiene. Estamos de acuerdo los tres. Asalto. Yo creo que se equivocaron de lugar. Esto no es un banco. Queremos las armas. Mira, niño, deja de apuntarme con esa pistola. Se te puede salir un tiro. Te vas a arrepentir. ¡Cuidado!
Pues ahí me duele mucho, por poco y me matan. Tú tuviste la culpa, gordo. Si no te hubieras distraído. Ay, ay, ay. No seas maricón, no te quejes por una heridita. ¿Verdad que estoy muy mal, Luis? Cálmate, ay, gordo, solo fue un rozón. Ay, ya estoy harto, yo siempre tengo la culpa de todo. Siempre se está burlando de mí. Ya, Martín, nunca te había visto tan marica. No me digas marica, ya verás, te voy a mostrar que soy mejor que tú. Así me gusta, como en los viejos tiempos. Oye, Miguel, creo que nos tenemos que ir de aquí. Los federales van a estar tras de nosotros. ¿Ahora tú? ¿Y Pablo qué? ¿Ya se te olvidó? No necesito ayuda, yo puedo solo. ¿De veras, gordo? ¿No quieres que te ayudemos? Le voy a demostrar. A ver cómo le haces, gordito. Ya tengo un plan, espérenme aquí. Ya verán. Ándale, gordo. Y que sea la última vez que me dices gordo, ¿eh? Uh-huh. Mira al gordo. Ese truco se lo enseñé yo. Mira eso. Deben de andar cerca. Míralos, hay que esperar a que amanezca. Tranquilo, Miguelín. ¿Qué quieres? Desótalas. Adiós, muchachas. Ahora sí, maricón. Híncate y pídeme perdón. Tranquilo, Miguelín. ¡Que no escape ni uno!
Fuimos como hermanos. Perdóname. ¡Tú eres una mierda! Ay, Miguelín. Quieres ser muy malo, pero nunca vas a ser como yo. Eso lo sabe bien tu mamá. ¿Sí estoy bien? No se haga el chistoso. Oiga, ¿qué no nos conocemos? Sí, y ya se está volviendo costumbre esto, ¿eh? Viene desarmado. Claro, usted es el señor del reloj y la botella, ¿no? Ese mero, y no estoy aquí por casualidad. No, los he venido siguiendo. ¿Y por qué no sigue? Sí, ¿qué quiere? Tú eres Luis y tú Miguel, ¿verdad? ¿Cómo saben nuestros nombres? Es que soy periodista. Y se habla mucho de ustedes. ¿Qué no saben que se han vuelto famosos? ¿Y qué dicen de nosotros? Les voy a enseñar. Abusado, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Solamente les quiero enseñar unos recortes de periódicos.
Mira. Léelos tú. No nos importa nada lo que se llama nada. Esa es la historia. ¿O falta algo? No, más o menos está todo. Pues si eso es lo que quieren, van por buen camino. Ah, pero tengan mucho cuidado, ¿eh? Porque el ejército ya los anda buscando. Ya hasta le pusieron preso a sus cabezas. Oiga, señor, mejor no escriba lo del final. Creo que a mi mamá no le va a gustar. No, no, póngalo todo, tal cual. Oigan, ¿me permiten tomarles una fotografía? Sí, claro. A mí no se me hace buena idea. No me importa, imagínate la envidia que le va a dar al maricón de Martín. Sí, pero imagínate si la ve mi mamá. No te preocupes, se va a sentir orgullosa. ¿Qué te parece? ¡Listos! Hacia el norte, hacia la guerra, y hay muchos combates. ¿Y piensa ir a la capital? No, por el momento no. No, la situación está muy caótica. Las cosas cambian día con día, pero después de ir al norte sí voy a ir. ¿Por qué? ¿Le puede dar esta carta a mis papás? Claro que sí. Toma. Bien, nos estamos viendo. Y cuídense mucho, los federales no están jugando, ¿eh? Bueno, actualmente nadie está jugando. Nos vemos. ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? Creo que ya voy a regresar a mi casa. ¿Estás loco? Ahora que ya tenemos todo para nosotros. Esto ya no me gusta nada. ¿Que tú también me vas a traicionar? ¿Como el Tuco? Tú sabes que no soy un traidor. Entonces me ayudarías, aunque sea una última vez. Un solo golpe, pero grande. De acuerdo, pero después me voy. Luis. Luis. Ya vámonos.
general quiere hablar contigo. Miguel, me van a llevar a mi casa. ¿Y a mí qué me van a hacer? Miguel, entiende, yo no tengo nada que ver con esto. Mis papás me están buscando. Eres un traidor. Peor que el Tuco. ¡Asalto! ¡No entiende nada porque les volamos la tapa de los sesos!